Hola, bienvenidos a De Película. Hoy día estamos transmitiendo desde un lugar maravilloso, el Palacio Nazarenas, un hotel que ha quedado como el quinto mejor del mundo. Este lugar, que parece detenido en el tiempo, era un convento donde las monjas de clausura vivían y hacían todas sus actividades. En esta pileta, por ejemplo, lavaban la ropa. Quiero mostrarles, por ejemplo, estas maravillosas imágenes que hay en la pared, que son murales de la época totalmente restaurados. Y desde aquí quiero contarles que Sofía Vergara estaría por empezar un reality sobre su vida. Esta mujer que se ha convertido en la artista mejor pagada de la televisión está a la vez enfrentando un problema porque generó, o engendró, mejor dicho, unos embriones con su expareja. Y ahora el tema podría acabar en los tribunales. Sofía, mucha gente piensa que acabar con tus embriones es un asesinato. ¿Tienes algún comentario? Sofía Vergara está en el ojo de la tormenta. La actriz mejor pagada de la televisión norteamericana guarda absoluto silencio sobre la batalla legal por la custodia de dos embriones congelados que fueron fecundados con su exnovio, el empresario Nick Loeb. Sofía, cualquier cosa que puedas decir sobre tus embriones. Cuando todo era felicidad, Sofía Vergara y Nick Loeb se comprometieron, estuvieron a punto de casarse y formar una familia. En el 2012 se sometieron a un procedimiento de fecundación in vitro para ser padres, pero el tratamiento no funcionó. Un año después lo intentaron nuevamente y tuvieron éxito. Desde un principio yo he querido ser padre. Es algo con lo que soñé toda la vida. ¿Trataron de hacerlo de forma natural o siempre se tuvo la postura de usar un tratamiento de fertilidad? Ella siempre quiso usar un procedimiento de fertilidad. Ella no quería llevar un niño en su vientre. Producto del nuevo tratamiento de fertilidad, la pareja pudo fecundar dos embriones femeninos que se mantienen congelados. Y la pareja empezó a discutir sobre las posibles alternativas de un vientre de alquiler para traerlos al mundo. Sin embargo, Nick Loeb asegura que su ex, Sofía Vergara, no mostraba ningún interés por la maternidad, por lo que se separaron después de 4 años de relación. Tras la separación, Nick Loeb quiere utilizar los embriones en custodia para convertirse en padre, y Sofía Vergara se niega a permitirlo. Prefiere que sigan congelados y para ello paga $1,000 mensuales. Ella tiene sus razones. Más que una madre, ellos necesitan una relación estable entre sus padres, que se lleven bien y no se odien entre sí. Antes de la fecundación de ambos embriones, la pareja firmó un contrato sobre su custodia en una clínica de fertilidad de Los Ángeles. Cualquier y todos los cambios deben ser mutuamente acordados entre ambas partes. Una persona no puede utilizar los materiales criopreservados para crear un niño, sin expreso consentimiento por escrito de la otra persona. El tema no debería estar expuesto para que la gente dé su opinión. Los papeles ya se firmaron. El exnovio dijo al New York Times: "En mi opinión, mantener a los embriones congelados para siempre equivale a matarlos. No es cuestión de si son mis niños o si son sus niños. Se han creado vidas y no las voy a descartar". Ahora Sofía y Nick se ven envueltos en una batalla legal por la custodia de los embriones. Él la demandó y ella asegura que Nick está aprovechando el momento. "No quiero que esta persona aproveche mi carrera y trate de autopromocionarse y conseguir atención con todo esto". En Estados Unidos, la legislación es clara sobre el tema. Existe un contrato firmado y ambos padres deben decidir por el futuro de los embriones. En este caso, el demandante, que es el exnovio, está en todo su derecho de poder solicitar que se continúe con el procedimiento, porque la voluntad contractual inicial fue dar vida y se estaría lesionando un derecho. ¿De quién? No del señor ni de la señora, sino del embrión, ¿no?, que espera salir a vida. Mientras tanto, en nuestro país, la legislación reconoce que la vida humana comienza con la concepción o fecundación del embrión, declarándolo sujeto de derecho para todo cuanto le sea favorable. Sin embargo, para el especialista en derecho genético Ernesto Martínez, todavía existen muchos vacíos legales. Acá, como te decía, sí existe reconocimiento a las diversas formas de reproducción asistida, pero no existe reconocimiento a modalidades como viene a ser el vientre de alquiler. ¿Es un delito? No lo consideran un delito. Tengo entendido que solamente es un tema que está legalmente prohibido, o sea, no está reconocido por nuestra legislación.
Hoy Sofía Vergara tiene una nueva pareja, el actor Joe Manganiello, y no tendría ningún interés de ser madre de los hijos de su exnovio. Otra pareja de famosos que mantuvo una batalla legal por la custodia de embriones fecundados fue la actriz Adamari López y el cantante Luis Fonsi. En el 2006, ella fue diagnosticada con cáncer de mama y ambos siendo pareja buscaron una alternativa para procrear hijos más adelante, cuando ella superara la enfermedad. Pues de eso yo me hice también tratamientos de fertilización in vitro. Me encontraba como de alguna manera deforme. Ambos optaron por congelar varios embriones fecundados. Uno iba a ser implantado en el vientre de la actriz o en uno de alquiler una vez superado el cáncer. Sin embargo, la actriz descubrió que Luis Fonsi le había sido infiel y se divorciaron en 2010. Fue así que empezó una batalla legal por la custodia de los no nacidos. Adamari los quería para ella, pero sabía que sería un problema estar siempre vinculada por ellos a su ex. Al final los embriones fueron descartados, pero no su esperanza de ser madre. ¿Abandonó Adamari la esperanza de ser madre? No. No la he abandonado ni la abandonaré. ¿Explorarías otras avenidas? Sí. ¿Como por ejemplo? Estoy dispuesta a ver si ocurre un milagro, porque los milagros existen. El milagro ocurrió en septiembre del año pasado, cuando Adamari López anunció su primer embarazo gracias a un tratamiento de fertilización asistida al que se sometió con su actual pareja, el coreógrafo español Tony Costa. En marzo de este año nació su hija Alaya. Hoy el caso de Sofía Vergara y Nick Loeb se ha convertido en un debate moral, religioso y científico en los Estados Unidos. El futuro de sus embriones fertilizados es un verdadero dilema, teniendo en cuenta que para muchos son seres humanos en potencia.